Palabras de Dolores Ibárruri, presidente del Partido Comunista de España, en la reunión del Comité Central en Roma en 1976. Y desde esta grandiosa reunión que celebramos en esta Roma entrañable, donde se han reunido solidarios con nuestra España, representantes de gran parte de los partidos comunistas, socialistas y fuerzas democráticas, yo llamo a todos los españoles a liquidar definitivamente la división que la guerra y el franquismo abrieron entre las distintas fuerzas y sectores de nuestro país. Les llamo a restablecer en beneficio de nuestro pueblo la convivencia social que haga posible el desarrollo de todas las fuerzas políticas en el afán común de crear una España que sea patria y hogar para todos los españoles. Y para terminar, permitidme deciros, gracias, muchas gracias, queridos camaradas y amigos, por vuestra solidaridad y por vuestras cariñosas felicitaciones en mi 80 aniversario. Y no os digo adiós, sino hasta pronto en Madrid. Historia del Partido Comunista de España. Habla Ignacio Gallego. 1920 es un año marcado por un acontecimiento excepcional,
la creación del Partido Comunista de España, que surge respondiendo a una necesidad del movimiento obrero y que, como todos los partidos comunistas nacidos en ese periodo, lleva la impronta del glorioso Octubre Rojo de 1917. La primera etapa del partido, extremadamente difícil, está caracterizada por el heroísmo sin límites de grupos reducidos de hombres y mujeres, pero al mismo tiempo por el fenómeno quizá inevitable del sectarismo, de la estrechez. La proclamación de la República en 1931 encuentra un partido comunista que no comprende la profundidad del movimiento popular que se ha puesto en marcha. Así se llega, a través de luchas, sacrificios, dificultades, escasos avances y acumulación de experiencias, al cuarto congreso celebrado en 1932, histórico acontecimiento al que se hallan estrechamente vinculados los nombres de José Díaz, que accede a la Secretaría General del partido, y de Dolores Ibárruri, la pasionaria, que en ese momento empieza a tener renombre nacional para convertirse años más tarde en legendaria figura universal. En ese congreso se traza un nuevo rumbo, se rompen muchos clichés. En poco tiempo, el partido logra consolidarse e incluso llega a ser una fuerza importante en el seno del movimiento obrero. Es una lucha muy dura que encuentra enfrente a una socialdemocracia influyente y a un anarquismo que se ha implantado sólidamente en Cataluña y en otras regiones. El partido progresa porque el eje esencial de su política es la unidad obrera y campesina, la unidad de todas las fuerzas democráticas frente a la amenaza fascista. Alertado por lo que pasa en Europa y ayudado por la Internacional Comunista, el partido denuncia el peligro fascista. Al principio esa denuncia tiene un eco débil. Ello subraya aún más el mérito de los comunistas de haber prevenido a tiempo acerca de la amenaza que se cernía sobre nuestro país. Con la bandera antifascista, con la bandera de la unidad, el partido contribuye poderosamente a la creación del Frente Popular, formación política que abarca a todas las fuerzas democráticas. El triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936 refrendó la voluntad pacífica del pueblo español de seguir avanzando por la senda de la democracia. A esa voluntad popular, la reacción y el fascismo respondieron con la sublevación y con el desencadenamiento de la Guerra Civil, terrible tragedia para nuestro país. En la guerra, en defensa del régimen libremente elegido por el pueblo, el Partido Comunista desempeñó un papel muy importante, subordinándolo todo a la victoria, que para nosotros representaba la defensa de las libertades democráticas y de la independencia nacional. La guerra termina, como todos sabemos, con la derrota de las fuerzas democráticas. Para ser justo, habría que decir derrota para el pueblo, para los obreros, campesinos, fuerzas de la cultura, que independientemente del lado en que hubieran luchado, no podían considerarse vencedores en esa guerra que fue un desastre para España. Después de la derrota, el partido no interrumpe su lucha ni un solo día. Es una lucha terrible, penosísima, aparentemente sin perspectiva, pero necesaria a fin de mantener vivo el rescoldo de la resistencia de los ideales de libertad. En los primeros años, un aspecto fundamental de esa lucha es la guerrilla, forma de combate impuesta por la situación de terror que se da en el país. El partido dio muchas de sus fuerzas a la lucha guerrillera, pero el pueblo estaba literalmente diezmado y aquella forma de lucha no podía continuar. Y así llegamos a 1948, otro momento trascendental en la historia del partido, en el que se da el viraje tendente a combinar las formas de lucha legales y extralegales que permitieron ligarnos a las masas, movilizarlas, recomponer el movimiento obrero. El partido centra sus esfuerzos en esa dirección y se logran éxitos, pero no podía abrirse una perspectiva clara de victoria de la libertad mientras España siguiera artificialmente dividida en rojos y nacionales, división propiciada por el régimen, por los que habían desencadenado la Guerra Civil. Las gentes
determinaban su postura en dependencia del lugar en que habían combatido. En 1956, el Partido Comunista, después de un análisis profundo de la situación, tiene un gesto que le honra y prestigia ante la opinión pública nacional. Lanza su política de reconciliación nacional. A través de años de esfuerzos, de lucha paciente contra las incomprensiones, esa política ha encontrado eco en los más diversos sectores hasta convertirse en clamor nacional. Nadie que aspire a tener un mínimo de credibilidad puede negar su adhesión a la política de reconciliación nacional, que ya no es hoy una política exclusiva de los comunistas, es la política de todos los patriotas, de todos los que quieren llevar a España hacia la democracia. La necesidad de aunar esfuerzos para la conquista de la democracia lleva al partido a lanzar la idea del Pacto para la Libertad, a fin de lograr la más amplia convergencia de fuerzas de derecha e izquierda, que independientemente del papel que hayan jugado en la política española, coincidan en la voluntad de restablecer las libertades democráticas. Nuestro objetivo fundamental fue siempre, y lo sigue siendo hoy, la conquista de la democracia, es decir, la devolución de la soberanía al pueblo para que éste libremente decida sus destinos. Nuestra meta es el socialismo en la libertad, un socialismo que represente la defensa y ampliación de las libertades políticas que los pueblos han conquistado a través de siglos de lucha. A lo largo de 57 años de existencia, de ellos más de 50 condenado a la clandestinidad, perseguido y acosado, el Partido Comunista de España ha demostrado con sus palabras y con sus actos, con la sangre, el heroísmo y las vidas de miles y miles de comunistas, su amor a la libertad, su fidelidad a la clase obrera y a todos los trabajadores manuales e intelectuales, su decisión de contribuir a forjar un futuro feliz para todo el pueblo. Aspectos sociales. Habla Pilar Bravo. En lo que se refiere a los problemas sociales, nuestra posición descansa en dos premisas fundamentales. La primera es que ningún problema social nos es ajeno a nosotros, comunistas. La segunda, que la resolución de los problemas sociales solo es posible en un marco de libertades en el que sean los propios afectados, a través de sus organizaciones específicas, los que tomen en sus manos la solución de sus problemas y la elaboración de alternativas concretas. La primera premisa que he mencionado es la consecuencia directa de nuestra concepción democrática de la vía al socialismo y del socialismo mismo. Es consecuencia directa, paralelamente, de nuestra identidad de partido de la clase obrera. Para que la clase obrera devenga hegemónica, es preciso que asuma los problemas y contradicciones que el desarrollo capitalista monopolista plantea a todo el conjunto de los trabajadores manuales e intelectuales, a los campesinos, a los propietarios pequeños y medios, a comunidades específicas como pueden ser las nacionalidades y regiones de nuestro país, a la mujer, al joven. Los comunistas, cuando aportamos nuestras soluciones concretas a esta problemática, contamos con nuestra experiencia directa en el seno de las organizaciones de masas, con las opiniones allí recogidas. No pretendemos que nuestras soluciones sean las únicas, las perfectas. Presentamos propuestas para el debate colectivo. Entre estas propuestas creo que las más importantes son las siguientes, que resumiré muy sucintamente. La reforma del sistema sanitario y de la seguridad social. Se trata, en primer lugar, de poner fin a la especulación realizada con los fondos de la seguridad social, de sentar las bases para una medicina que cubra las necesidades sociales en materia preventiva y sanitaria, asegurando también la asistencia psicológica y psiquiátrica gratuita a todos los participantes en el sistema. La asistencia médica tiene que estar socializada, como ocurre en países industriales desarrollados que están, por otro lado, aún lejos del socialismo. La reforma del sistema educativo, según los principios del acceso de todos los españoles a la enseñanza y la educación, lo que implica la gratuidad del sistema,
la plena democratización de la enseñanza a todos los niveles, con la participación de los sectores afectados y de toda la sociedad en la elaboración de la política educativa, la libertad ideológica de la enseñanza, el carácter científico de la enseñanza a todos los niveles, la estabilidad en el empleo y el logro de unas condiciones laborales y sociales para el profesorado que garanticen el desarrollo óptimo de su función. La enseñanza superior debe estar ligada a la investigación científico-técnica y esta debe cumplir un lugar prioritario en la política del Estado. El reconocimiento de la identidad específica de las nacionalidades y regiones que componen el Estado español debe suponer el derecho al autogobierno de las nacionalidades y regiones, articulado mediante estatutos de autonomía. Estos estatutos, que se elaborarán en cada nacionalidad y región conforme a la voluntad libremente expresada de sus pueblos, completarán la descentralización del Estado español y se inscribirán en el paso a una estructura federal del Estado, si la voluntad popular lo desea. La reforma agraria, la transformación democrática de la agricultura, implicarán en terreno social una profunda transformación de las formas de vida en el campo, del hábitat rural. El campesino, el habitante de un medio rural, tiene que tener garantizadas las mismas posibilidades de acceso a la educación y a la cultura, de asistencia sanitaria, posibilidades de descanso, ocio, confort individual, que el habitante de la ciudad. La reforma urbana deberá comenzar por medidas efectivas para eliminar la especulación del suelo urbano. La democratización de la vida municipal permitirá abordar los problemas de la vivienda y el urbanismo al servicio de la comunidad. Los comunistas creemos fundamental preservar el equilibrio ecológico, la defensa del medio ambiente, evitando la degradación del mismo. Los medios estatales de comunicación deberán ser gestionados democráticamente, evitando su utilización unilateral por el gobierno o su control por grupos de presión. La situación de la mujer en nuestra sociedad exige medidas efectivas contra toda forma de opresión de que es víctima. Ello exige la supresión de todas las leyes que la colocan en situación de inferioridad respecto al hombre, la aplicación efectiva de un salario igual, la labor educativa e ideológica que elimine la tradicional concepción de la inferioridad de la mujer, la legalización del uso de anticonceptivos, la abolición de las leyes que castigan el aborto como un delito, el derecho al divorcio. Son necesarios plenos derechos civiles y políticos para la juventud, incluido el de voto a partir de los 18 años. Plenas posibilidades de desarrollo cultural, intelectual y físico para los jóvenes. Salario igual al de los adultos por la misma categoría de trabajo. Flexibilización del servicio militar para hacerlo compatible con el curso normal de los estudios, el aprendizaje profesional y el trabajo. Los comunistas somos partidarios del mantenimiento de la pequeña y media empresa y comercio durante un largo periodo histórico que incluye la etapa socialista. Por eso impulsaremos todas aquellas medidas, concesión de créditos, ayuda en la defensa contra los grandes monopolios, que contribuyan a su desarrollo en beneficio de toda la sociedad. Creemos que el ejército y las fuerzas de orden público en el periodo democrático van a poder cumplir su papel liberadas de los lastres del periodo dictatorial. El ejército deberá elaborar una política nacional de defensa que se inscriba en el nuevo marco democrático. Las fuerzas de orden público se orientarán a la tarea de hacer frente a las actividades antisociales. Los comunistas defendemos el derecho de sindicalización de las fuerzas de orden público. Los comunistas somos firmes defensores de la libertad de la cultura. Solo en condiciones en que la cultura es libre pueden las fuerzas democráticas de la sociedad conquistar la hegemonía. Una cultura floreciente no tolera las prohibiciones ni las censuras. La extensión de la cultura es el terreno en que las ideas revolucionarias y progresistas pueden afirmarse, devenir hegemónicas e influir en la marcha de la humanidad, penetrando y transformando los aparatos ideológicos. Estas medidas sociales y otras muchas que deberemos abordar solo podrán plasmarse en un marco que garantice los derechos individuales y las libertades democráticas plenas para todas las corrientes políticas e ideológicas, en el marco de una constitución democrática que borre los vestigios del pasado franquista. De ahí la importancia del pacto constitucional que hemos preconizado ante las elecciones
y que abarca a todo el arco de fuerzas democráticas y no continuistas, es decir, desde el centro democrático hasta los comunistas. El que estas fuerzas nos constituyamos en mayoría parlamentaria abrirá una nueva etapa en nuestro país en la que la conquista y consolidación de la democracia permitirá un nuevo papel activo y protagonista al conjunto de nuestro pueblo. Algunos aspectos del programa económico del Partido Comunista de España. Habla Ramón Tamames. El ideal que guía al Partido Comunista de España es la construcción del comunismo. El comunismo para nosotros es el final de la explotación del hombre por el hombre. Es la transformación de las relaciones estructurales de producción y de cambio para que, en vez de estar monopolizado el poder económico por una oligarquía financiera, pase a estar en manos de las masas populares del país. Para nosotros, el comunismo es poner fin al reino de la necesidad y transformar la vida cotidiana en el reino indefinido de la libertad. De cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. El viejo lema sigue resumiendo nuestra actitud ante la vida
y ante la política. Nosotros tenemos nuestra perspectiva hacia el futuro. Primero, la lucha contra la dictadura por las libertades. Después, la consolidación de la democracia. Más allá, la construcción de una democracia avanzada en la que el poder de la oligarquía pase a las masas populares. Finalmente, la socialización de los medios de producción para un día poder hacer efectivo el ideal del comunismo. Pero como somos comunistas y comprendemos la dialéctica del presente como historia, y como somos españoles y entendemos las necesidades y anhelos de los pueblos que constituyen nuestro Estado, por eso mismo planteamos con mucha claridad que la superación de la crisis económica que hoy afecta a España exige de medidas a plazo corto, pero que solamente serán fructíferas si simultáneamente se establecen las bases de la transformación democrática de la sociedad y de nuestra economía. Es preciso conseguir el logro de la confianza de las fuerzas sociales mayoritarias. Establecer una política económica en la que los centenares de miles de pequeñas y medianas empresas industriales de servicio y del campo sean tenidas en cuenta y que la política económica deje de hacerse exclusivamente en función de los intereses del gran capital financiero y de las multinacionales. Como también para nosotros es prácticamente un axioma que es preciso un mayor consumo de las masas populares, una expansión del consumo de la sociedad en aquellas necesidades públicas como son la enseñanza, el urbanismo, la sanidad, todo lo que constituye el entorno de la vida cotidiana de nuestras ciudades, de sus barrios periféricos, de nuestros pueblos, de lo que hoy son zonas deprimidas. Por eso nosotros entendemos el salario mínimo como un sistema de redistribución de renta a favor de los grupos sociales con menor poder de negociación colectiva. Y entendemos la mejora de las pensiones no como una simple medida asistencial, sino también como el mantenimiento dentro de la estructura económica de los que un día fueron parte fundamental del sistema productivo y que no deben de estar marginados. Como entendemos también que los precios agrícolas deben ser remuneradores para permitir una agricultura que autoabastezca al país y que resuelva sus problemas de autonomía alimentaria en situaciones internacionales complejas. Finalmente, entre las medidas a corto plazo, la lucha contra la inflación no es un simple conjunto de vaguedades como hoy sucede en los paquetes de medidas económicas de los gobiernos herederos de la dictadura de Franco. La lucha contra la inflación debe basarse en un gobierno honesto que acabe con la corrupción, como debe también buscar las raíces del proceso inflacionista, utilizar en función de las necesidades mayoritarias los recursos financieros que hoy detentan y que hoy utilizan en función de sus intereses minoritarios la banca privada y otras secciones de la oligarquía financiera. Finalmente, dentro de la lucha contra la inflación, si hubiera que apuntar solo las principales rúbricas de su contenido, habría que citar el poner término a la especulación inmobiliaria, a la especulación en el suelo urbano y urbanizable. Pero con ser importantes todas estas medidas a corto plazo, el Partido Comunista de España no daría su apoyo, ya sea desde el Parlamento, ya sea desde el Gobierno, a un programa para superar la crisis económica que no contenga al propio tiempo los fundamentos de una transformación profunda de la sociedad y de la economía españolas. En esa línea de pensamiento, nosotros exigimos ante todo un código de los derechos de los trabajadores. Desde la libre sindicación, reunión sindical, derecho de huelga, participación en los planes de producción y de inversión de las empresas,
conocimiento de los resultados económicos de los centros de trabajo, etc., hasta la planificación democrática en la que participen las nacionalidades y regiones, en las que se dejen sentir las aspiraciones populares, los anhelos que hoy están insatisfechos en todos los pueblos de España, que buscando su propia personalidad pueden convivir asociados libremente en un Estado democrático. La reforma agraria, en el contexto del actual nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, teniendo en cuenta que los enemigos del agricultor hoy son fundamentalmente los monopolios. La democratización del INI, la socialización del sector energético para acabar con abusos, irracionalidades y derroches en lo que es una pieza neurálgica del sistema económico español. La reforma fiscal progresiva, basada en un impuesto sobre el patrimonio que permita el conocimiento de las fuentes de tributación. La reforma del sistema financiero que haga posible un verdadero control del Banco de España sobre la banca privada y que permita la conversión de las cajas de ahorro en auténticos bancos de desarrollo regional. Finalmente, la investigación científica y técnica, asociada a la reforma de la enseñanza, imbricada en nuevos planteamientos para la seguridad social. Todo ese repertorio de transformaciones profundas de la sociedad son lo que puede justificar nuestro apoyo a un programa de recuperación económica a corto plazo. Porque pensamos que es imposible volver simplemente al modelo de crecimiento autoritario de los años 60. La España de hoy pide democracia y pide transformación profunda de su economía y de su sociedad para un día poder optar por el socialismo en libertad y por el ideal del comunismo, de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. El momento político. Habla Simón Sánchez Montero. El Partido Comunista de España aspira a la implantación en nuestro país, a través de la lucha política de masas, de un régimen socialista, pluripartidista y democrático, que acabe con la explotación del hombre por el hombre y con las diferencias de clase, que ponga la cultura, el arte y la ciencia al alcance de todo el pueblo y que desarrolle la libertad y la democracia hasta su límite máximo. Pero si hubiéramos de expresar en dos palabras los objetivos del Partido Comunista de España en este momento histórico que vive nuestro pueblo, diríamos: democracia, libertad. ¿Por qué y para qué los comunistas queremos ante todo la libertad y la democracia? España tiene gravísimos problemas cuya solución es urgente. Hace falta acabar con el paro obrero y poner fin a la carestía de la vida. Que todo el mundo tenga trabajo y que en una jornada de 8 horas gane lo que precisa para vivir.
Hace falta que todos los parados, mientras lo estén, tengan un seguro de paro que les permita atender sus necesidades dignamente. Que los pensionistas y jubilados tengan una jubilación suficiente, que los minusválidos y subnormales sean atendidos por la sociedad. Es necesario que los campesinos perciban precios remuneradores por sus productos y que no suceda lo que hoy, que por una lechuga por la que el campesino ha cobrado 2 pesetas, el consumidor pague 16 o 18. Hace falta que la mujer tenga realmente los mismos derechos y deberes que el hombre, y que ante la juventud se abran de par en par las puertas de acceso al estudio, al trabajo, al deporte, a la vida. Es preciso que los funcionarios y empleados tengan un sueldo suficiente sin tener que recurrir al pluriempleo. Hace falta que los pequeños y medianos comerciantes e industriales puedan desenvolver sus negocios sin ser aplastados por los grandes comercios o empresas monopolistas, por los impuestos y por los bancos que se llevan la mayor parte de los beneficios. Hace falta resolver los problemas de la vivienda, de la enseñanza, del transporte, de la sanidad, del urbanismo, de la polución, que han convertido la vida en las grandes ciudades en un infierno. Hace falta llevar a los pueblos, a las zonas campesinas, las comodidades de la vida moderna. Es preciso reconocer los derechos de las nacionalidades y regiones que forman el Estado español a través de estatutos de autonomía que abran el camino a un Estado federal. Pero los problemas de nuestra sociedad solo pueden tener solución en un régimen democrático con la participación de todos los españoles. Porque esos problemas fueron creados y agravados por el mal gobierno, por los atropellos y abusos, la corrupción y el fraude que han sido el pan de cada día durante los largos años de la dictadura. Y lo han sido precisamente porque no había libertad, porque el pueblo no podía elegir a los que gobernaban, ni pedirles cuenta de su actuación, ni denunciar sus abusos y atropellos. Establecer ese régimen democrático quiere decir legalizar a todos los partidos políticos y organizaciones sindicales sin excepción. Quiere decir ejercicio de todos los derechos humanos y libertades reconocidos por la ONU, sin que nadie pueda ser perseguido por exponer libremente sus ideas. Celebrar elecciones realmente libres, en las que el pueblo elija un parlamento que debe nombrar al gobierno y fiscalizar su actuación, y sustituirle por otro cuando no actúe debidamente. Quiere decir que todos los órganos de gobierno, ayuntamientos, diputaciones, etc., serán elegidos por el pueblo y tendrán que responder ante el pueblo de su gestión. Hoy todo el mundo es demócrata en España. Incluso los que durante toda su vida han colaborado con la dictadura, se han enriquecido con ella y han combatido sañudamente a la democracia. Frente a esos falsos demócratas, el Partido Comunista de España presenta ante el pueblo su ejecutoria de lucha consecuente por la libertad. Durante todo el tiempo de la dictadura, miles de comunistas han sido encarcelados, torturados, condenados a monstruosas penas y pasado en la cárcel largos años, o han vivido y luchado en las duras condiciones del exilio. Miles de ellos han pagado con su vida su heroica lucha en defensa de los intereses y la libertad del pueblo. Esa historia es nuestro orgullo y nos permite presentarnos hoy ante los españoles y solicitar su confianza y su adhesión a nuestro partido. En sus filas hay sitio para todos los que deseen luchar pacíficamente por la libertad y la democracia para España, que nos abrirán el camino para marchar después hacia el socialismo. Thank you.
El movimiento obrero. Habla Marcelino Camacho. Cuando en biografías o en entrevistas de prensa preguntan qué es lo que me llevó a ingresar en el Partido Comunista, invariablemente la respuesta es la siguiente. Siempre pensé que es lo mejor que se podía hacer para defender eficazmente los intereses inmediatos y futuros de los trabajadores. Después, con el tiempo, he podido comprobar que en su programa y en su práctica social entraba a apoyar la justa lucha de todos cuantos viven del esfuerzo de su trabajo manual e intelectual. He podido comprobar que los intereses de los trabajadores de un tipo u otro, del campo o de la ciudad, no solo coinciden con los intereses nacionales de los pueblos del Estado español, sino que son inseparables y que por ello los trabajadores somos los mejores portavoces de esos intereses presentes y futuros. El Partido Comunista de España es por ello no solo el principal partido de la clase obrera, sino también el de todos los sectores progresistas y humanistas de nuestra sociedad. Toda vez que tiene por finalidad crear un tipo de sociedad libre y justa, en la que el ser humano altamente desarrollado, equilibrado moral y materialmente, libre de toda clase de trabas, reine como dueño y señor de la naturaleza. Partiendo de estos fines y comprendiendo que el peso de los trabajadores manuales e intelectuales, de los de bata blanca y de los de mono azul, del campo y de la ciudad, viene dado por dos hechos vitales: ser el sector más numeroso de la sociedad y producir todo lo que de bello y útil necesita para que ésta no muera, nuestro objetivo, repito, ha sido y es poner en pie esa poderosa fuerza, esa indispensable herramienta, para que nuestra obra, que consiste en crear un país más libre, más justo, más humano, pueda realizarse. Por ello, nos hemos propuesto desarrollar la conciencia de clase de los trabajadores, organizar y unir sus esfuerzos para que den su peso y su talla junto y a la cabeza de toda la sociedad. De todos es conocido que en la lucha por unir y organizar a los trabajadores para conquistar nuestro pan y nuestra libertad contra el franquismo, por un sindicalismo unido y libre, los comunistas hemos jugado un papel de primer plano. La creación y el desarrollo de comisiones obreras ha visto a los comunistas en primera línea, sacrificándose en la fábrica y en las cárceles, como testimonian el sumario 1001, el proceso del Ferrol y tantos otros. No es un hecho de la casualidad que si en los últimos 15 años más del 90% de los presos políticos por motivaciones laboral-sindicales eran miembros de comisiones obreras, la inmensa mayoría de estos militantes eran miembros del Partido Comunista de España. Hoy, cuando hace falta dar el último empujón para conquistar la libertad, cuando los restos del franquismo, con rostro viejo o con careta nueva, tratan de sobrevivir y cargarnos su crisis a nuestras espaldas, es más necesario que nunca apoyar al Partido Comunista de España. Por un subsidio digno para todos los parados, por un empleo para cada trabajador, para que no tenga que salir de su país, por la defensa de los intereses de los emigrados, por una pensión suficiente para cada pensionista o jubilado, por un aumento de los salarios y sueldos bajos, por una revisión automática de salarios y sueldos cada vez que los precios aumenten más de un 3%, por el aumento del nivel de vida cuando aumente producción y productividad, por precios remunerativos para los productos agrícolas, por créditos a las pequeñas y medianas empresas, por unos impuestos progresivos que hagan pagar a los ricos, contra la crisis económica, contra el paro, por la dinamización de la vida comercial e industrial, contra los escándalos financieros, por el pan y la libertad, apoya al Partido Comunista de España. Que probé quedó el río Guerna, que probé el sol Valle Verde, si vida dieron sus aguas, muerte dieron les orielles. ¿Qué?
tanto no me río que Núñez inocente. Solo quiero que tú sepas que Asturias ya no te debe. Solo quiero que tú sepas que Asturias ya no te debe. O si diste yuza un nombre, Dalbora es yampistero, mal y pagaste el soficio con la tarde de sinero. El que hiera una campana así un tanto los mugores, y habrá hora de libertad desde dentro les prisiones, y habrá hora de libertad desde dentro les prisiones. Volverá su anito voz, siempre al tallo solidario, obrero de la esperanza y del dolor unitario, obrero de la esperanza y del dolor. Palabras de Santiago Carrillo, secretario general del partido, en su informe al Pleno del Comité Central, reunido en Madrid los días 14 y 15 de abril de 1977. Ahora, los comunistas somos un partido legal. Respetaremos estrictamente los derechos de todos los demás. Incluso los defenderemos cuando alguien injustamente trate de limitarlos. Pero nadie podrá callar ni poner sordina a la voz que ahora públicamente defenderá los derechos de la clase obrera, de todos los trabajadores, de las fuerzas de la cultura, de los pueblos de España que reclaman el justo reconocimiento de su personalidad, de las gentes humildes y modestas, pequeños y medios propietarios de la ciudad y el campo, postergados y discriminados bajo la dictadura. El Partido Comunista, en el Parlamento y en la calle, en los movimientos de masas, en todos los rincones del país, será el paladín insobornable y desinteresado de todas las causas justas. Lo que sí deberemos hacer, cuantos queremos la reconciliación, la convivencia y la democracia, es esforzarnos porque Alianza Popular tenga los menos votos posibles en las elecciones. Si tuviera muchos, todos lo sufriríamos, desde el gobierno y las instituciones hasta la oposición. Ya sabemos la suerte que nos aguardaría en una fragalandia que haría palidecer de envidia los manes de Pinochet. Tenemos por delante en común la necesidad de lograr que las próximas sean unas cortes constituyentes, que elaboren una constitución capaz de asegurar plenas libertades y el libre juego para todas las fuerzas político-sociales del país, la autonomía de nacionalidades y regiones, el respeto a los derechos humanos y los otros puntos que se indican en el proyecto electoral sometido a la consideración del Comité Central. Cortes constituyentes que luego de aprobar una nueva ley electoral se disuelvan para dar paso
a unas cortes ordinarias. Esta necesidad exige un pacto constitucional que vaya desde el centro, comprendidas fuerzas que con su conducta han mostrado haberse apartado verdaderamente del franquismo a lo largo de este proceso, hasta la izquierda. Algunos críticos, cuya buena fe no tenemos por qué poner en duda, nos reprochan lo que llaman una política moderada y se extrañan de que no tomemos actitudes más extremas. Si la sedicente moderación de nuestra política ha sido o no acertada, lo dicen los hechos. Los hechos son que el Partido Comunista ha recuperado la legalidad y que eso en este país es en lo único que se le puede dar razón al caudillo de Alianza Popular, si bien no es la ruptura democrática, sí representa una ruptura importante con el pasado y un paso trascendente hacia la democracia auténtica. El mérito de eso que se califica de política moderada consiste en que hemos conseguido mantener las alianzas con las fuerzas democráticas pese a la doble presión que éstas podían experimentar. Por un lado, de quienes les amenazan con confundir sus posiciones con las nuestras y les acusan de ser simples compañeros de viaje. Por otro, quienes tirados por el electoralismo han podido soñar un momento que ilegales nosotros podrían atraer nuestro electorado natural hacia sus candidaturas, aumentando sus porcentajes. Haber sorteado esa dificultad ha sido ya un paso muy importante. Pero no lo ha sido menos el haber obtenido el consenso para nuestra legalización de medios reformistas muy influyentes, que hasta hace semanas la combatían resueltamente, y el haber neutralizado a importantes sectores del aparato del Estado que nos observaban aún ayer como enemigos declarados. Por otra parte, nuestra moderación no implica ningún compromiso más que el que hemos anunciado públicamente hace mucho tiempo. Nuestra voluntad de pasar de la dictadura a la democracia pacíficamente mediante el Pacto para la Libertad. No podemos subestimar el balance de lo logrado en este país en un espacio relativamente corto. Convocatoria de elecciones, aun con todas las máculas conocidas. Una relativa libertad de prensa. Legalización en un primer momento de los partidos que van de la derecha al PSOE. En un segundo momento del Partido Comunista, liberación progresiva de los presos políticos, disolución paralela del movimiento y desaparición de sus emblemas en los edificios oficiales, una ley electoral que no nos satisface plenamente, pero en la que se han tenido en cuenta algunas de las demandas de la oposición. Al lado de ese balance, faltan aún muchas cosas para que estemos en una sociedad democrática. Falta la libertad sindical. No se han satisfecho las mínimas demandas autonómicas de las nacionalidades. Se ha promulgado una ley antihuelga y prodespido escandalosamente reaccionaria. Algunas autoridades siguen reprimiendo como si subsistiera el franquismo. Así es de contradictoria la situación. Lo que hay que preguntarse es si avanzamos, en líneas generales, o si retrocedemos. Y la respuesta es obvia: avanzamos. Lo prueba este pleno. Se trata de un proceso y estamos convencidos de que no hay otra opción a la política actual del partido. Pero no son solo críticas por la izquierda las que recibimos. También vienen por la derecha. Me refiero a críticas de los grupos y órganos de opinión democráticos.
No olvidemos que empieza la lucha por los votos. Esperemos de todos modos que esa competición se realice dentro de un marco de respeto mutuo. Por lo menos, en ese marco la mantendremos nosotros. En el curso de la campaña nos vamos a encontrar frente a una reserva que las exigencias electoralistas van a acentuar. ¿Respetarán los comunistas las reglas democráticas? Es evidente que nosotros, en la oposición o en el gobierno, mañana o pasado mañana, cumpliremos integralmente el programa que ofrecemos al país y nos atendremos rigurosamente a las reglas del juego democrático. Harán lo mismo los franquistas de toda la vida que ahora se dicen demócratas, porque a nosotros se nos puede criticar por la acción de tal o cual partido comunista extranjero, ignorando nuestras distancias con respecto a él. Pero el caso de los reconvertidos recientemente a la democracia es distinto. Son ellos, y no sus homólogos de tal o cual país, quienes han tenido una ejecutoria totalitaria, de la que, por ejemplo, Alianza Popular se jacta alegremente. En su caso, la duda está archijustificada. Mientras que todos los hombres que dirigen nuestro partido han luchado y han sufrido por la democracia. Vamos a estas elecciones con nuestras señas de identidad, las del Partido Comunista de España. Una larga ejecutoria nos excusa de definirlas en detalle. Somos un partido marxista revolucionario. Vamos a defender a los que trabajan, a los oprimidos, a los desheredados. Vamos a enarbolar con firmeza la bandera de la libertad de la cultura y a luchar porque las fuerzas de la cultura ocupen el lugar social que les pertenece. Porque los jóvenes en edad de trabajar puedan hacerlo dignamente, así como ejercer sus derechos políticos. Por resolver los problemas tan agudos como son el del paro y la carestía de la vida. Por liberar a la mujer de las trabas que la impiden ser la igual del hombre en esta sociedad. Por el desarrollo y democratización de la enseñanza para que no se pierda un solo talento en este país. Por la satisfacción de las reivindicaciones legítimas de los diversos pueblos que componen España, por el progreso de todos ellos con la superación de las desigualdades regionales, por una política democrática de defensa nacional y de orden público, por la protección del medio ambiente y de las condiciones de vida en la ciudad y el campo. Ninguna causa, ningún interés español legítimo quedará al margen de la preocupación del partido y de sus elegidos. Comunistas, simpatizantes, todos unidos a convertir esta batalla electoral en un paso de avance hacia una democracia auténtica. A construir la pista de lanzamiento que nos permita proseguir con éxito la lucha por una democracia político-económica, la lucha por el socialismo. Camaradas, salvemos la distancia, venzamos las nostalgias, nuestras manos obreras darán forma a la esperanza. La España de que sufrimos fue una historia mal contada, no su verdad hasta el fin. Hoy me siento tan cargado,
secretos no explorados que domino el porvenir. Cuando luchamos, creamos, somos de veras quien somos. Somos pura actividad y al cantar. Cantemos lo que cantemos, cantamos la libertad. Cantemos lo que cantemos, cantamos la libertad. Camaradas, por inventar está todo, todo en España es anuncio. Aquí no ha pasado nada, y si pasó no hay que hablar. Declaremos lo puntual, nuestra lucha es eficaz. Hay que volver a empezar, vencedores o vencidos, salvamos la libertad, camaradas, a luchar. Cuando luchamos, creamos, somos de veras quien somos. Somos pura actividad y al cantar. Cantemos lo que cantemos, cantamos la libertad. Cantemos lo que cantemos, cantamos la libertad. Camaradas.
nosotros la Bye.
We'll be right back.